Amigo Todo Golf, ¿cómo están ustedes? Y aquí estamos nuevamente, como siempre, como es habitual en nuestra cita semanal, con toda la actividad golfística de lo que ha pasado en el fin de semana en las principales canchas, fundamentalmente de Bahía Blanca, donde Todo Golf tiene montadas las cámaras para poder tener las imágenes de lo que está pasando en esta segunda parte del año, en este casi final de julio, donde el frío sigue siendo el protagonista y donde estamos en la puerta de los principales torneos que tienen que ver con los clubes a partir de agosto. Hoy estuvimos con las cámaras, o mejor dicho, el fin de semana estuvimos con las cámaras en Puerto Belgrano, que ha tenido una actividad muy grande durante el mes de julio, y también la actividad que ha tenido en Paligüe, con nuevamente dos torneos de 18 hoyos Medal Play en la nueva modalidad que prácticamente la gente de Paligüe está teniendo últimamente. Arrancamos como siempre con nuestro video del recuerdo, casi en los 10 años de Todo Golf, aquellos golfistas que han pasado por las cámaras y por la web de Todo Golf, y con ello arrancamos el programa de hoy. Yeah.
Lo dicho entonces, 18 hoyos Medal Play el sábado en Paligüe, también el domingo, con un tiempo de mucho viento el sábado, más fresco el domingo, pero sin lluvia y con buena temperatura para jugar golf. Primera parte de lo que pasaba en las cámaras de todo golf con la actividad en Paligüe el fin de semana. Las cámaras de todo golf en el club de golf Paligüe para lo que fue la primera parte de este compilado de lo que pasó este último fin de semana. Nuevamente, dos torneos, 18 hoyos Medal Play. Lo vemos a Carlos Fernández en el par 3 de la Sur. Me decían que allá arriba había mucho más viento. Abajo en el green no se notaba tanto. Acá sí se nota. Ahí va el tiro de Carlos Fernández, que después de una pequeña inactividad ha vuelto a la actividad y ha tenido algún que otro resultado importante. Aquí pierde la bola por la derecha. Vamos con Carlos Suárez. Elige la parte más central del tee de salida. Ahí está Carlos. Vamos a ver cómo es el tiro de salida. La pelota que vuela. Vamos a ver si queda arriba. A la banca. Era muy difícil mantener la línea. Es el turno de Daniel Guglielmetti. Ahí viene Daniel, que ha recuperado prácticamente todo su swing luego de la lesión en el brazo. La pelota que va a la banca también. Y finalmente con ellos Hugo Restivo. Ahí está Hugo, que hacía rato que no lo veíamos, pegando también en el par 3. Ahí está Hugo, que se toma su tiempo. Uy, la enganchó. La enganchó. Pega en el árbol y queda corta. Uy, qué fea quedó pegada al árbol, pero se va afuera. Ahí vienen Carlos Suárez a la derecha, Carlos Fernández al medio y Daniel Guglielmetti. El carro de Carlitos Fernández, de Carlitos Suárez. Bueno, queda afuera, no se va afuera. Ahí lo corre. Allá atrás viene Hugo Restivo, que va a tener que buscar la bola al lado del árbol. Ahí viene Carlitos. Ahí viene Daniel. Y ahí viene Suárez. Los tres en la zona derecha del green. Dos en la banca y uno más afuera. Allí está Restivo. Y no hay lugar. Va a tener que jugar muy cortito, a buena. Molesta el palo. Ahí se tuvo que poner para el costado. No puede jugar hacia el green. Ahí tiene swing, pero para jugar para el costado, no para adelante. A ver si la manotea. Algo va a inventar Hugo. Está muy difícil. Ahí va el tiro de Hugo. Pues no, al medio nomás. No pudo jugar mucho más. Vamos con Carlos Suárez en la banca. Las bancas estaban complicadas este fin de semana. Larga sacada. ¡Upa! Bueno, de banca en banca. Vamos con Carlos Fernández. El palo corto tiene agarrado, me parece. No sabemos si está al lado de la pared o en el medio. Repito, las bancas están complicadas. Muy buena sacada. Va a tener chance de par, aunque parezca mentira. Vamos con Restivo. Tiro muy difícil con la banca al medio. Para que vuele un poquito. Ahí clavó la cara al palo, pero muy bien. Bien, muy bien. Bien dejada allí. Está para approach y pad. Vamos con Daniel Guglielmetti. Bien sacada. ¡Upa! Pensé que se metía, ¿eh? Bien Daniel, todavía está para par. Vamos con Carlos Suárez, segunda banca en este hoyo. Ahí está Carlos. Bien sacada, no va a quedar corta. Metiendo esa salva un 4 bárbaro, ¿no? Ahí está Carlitos. Carlos Suárez desde arriba, cambiamos la cámara, ¿eh? Es otro ángulo. Para un 4 milagroso. Bueno, se le cae la bola. Era un 5 que no enloquece un 5 acá, ¿eh? Final para Carlos Suárez. Sí, sin problema, final para Carlos. Vamos con el otro Carlos, con Carlos Fernández en línea de bandera. Lo más factible que la bola, cuando pierda fuerza, caiga estrepitosamente para la izquierda.
Ahí está Carlos. El tema es mantenerla arriba un tiempo largo, ¿eh? Si pierde fuerza, se cae antes. Ahí va el toquecito. Y se mantuvo arriba. Se mantiene arriba. Final para Carlos. Se prepara Daniel Guglielmetti. No creo que se le escape. Para un muy buen par de Daniel. Muy buen par, ¿eh? Bien, no se le escapó a Daniel. Y para un approach y pad de Hugo Restivo. En un hoyo que no lo trató del todo bien, pero por lo menos lo termina bastante bien. Primer compilado de lo que pasaba el sábado en Paligüe, 18 hoyos, Medal Play. Pausa comercial y enseguida volvemos.